Trabajadores fueron despedidos, digamos, por cuanto nosotros teníamos en diferentes embargos laborales en algunas matrículas que representaban lo que hoy son los terrenos que se están vendiendo, digamos. Lo que nosotros denunciamos en estos días, una denuncia penal, fue porque se está realizando la venta en una matrícula que solamente representa una calle pública, es decir. Es una cuestión bastante técnica, como lo veníamos comentando hace un ratito, acá en privado, pero digamos a través de un error que se produjo tanto en la resolución que en su momento transfería una calle pública del municipio que se encontraba entre dos lotes que eran título de propiedad, la cual al haber una confusión en la resolución municipal, firmada en su momento por el intendente Lapacini, se inscribe en el registro de la propiedad con una matrícula de 5 hectáreas, 49 áreas, 27 centiáreas. Es decir, que se confunde aquí la superficie de esta calle. Posteriormente se debía hacer una escritura pública de unificación y ahí va a estar cumplimentado el trámite de unificación. Este trámite quedó mal hecho en su momento, no desconocemos por qué, si hubo ya una intención de defraudar en su momento, pero resulta que al día de la fecha se encuentran dos matrículas, digamos, múltiples matrículas de un mismo espacio físico. En este caso, es la casualidad que nosotros teníamos embargado dos terrenos que eran los que pretendían unificarse en su momento con la calle pública. Entonces lo que se denuncia ahora es que estando en la cooperativa y todos los funcionarios y autoridades que intervinieron en el trámite notificado de esta situación, igualmente se procede en el registro de la propiedad a autorizar esta venta. Incluso sale una resolución en el registro de la propiedad en donde autoriza la unificación y levantamiento de embargo, digamos, en sede administrativa, lo cual es prácticamente arrogarse funciones judiciales por parte de un órgano administrativo, lo que también fue denunciado, ¿no es cierto? Usted